Espérate, por favor. Sí, a ver, veamos. ¡Uy! ¿Qué pensarán mis alumnos y alumnas? Miss Shirley, qué falta de respeto. Usted está chateando, ¿sí? De repente está leyendo sus mensajes y está en pleno video. No puede ser, Miss. Vamos a reclamar con el promotor y con el coordinador Hugo. No, mi amor, no te preocupes, que no tiene nada que ver este dispositivo que tengo aquí en la mano con lo que tú estás pensando, ¿sí? ¿Qué es entonces, Miss? Mira, es un e-book. ¿Qué es eso, Miss? Parece una tablet, tiene las características de una tablet, es un poquito incluso más pequeña, pero ¿para qué me sirve? E-book, libro, ¿verdad? En inglés. Bueno, aquí yo puedo acumular y almacenar solamente libros en PDF. ¿Y cuántos, Miss? Más de 500 libros pueden ser almacenados en este pequeño dispositivo y allí yo puedo remitirme para poder, ¿qué cosa? Buscar el tema que me interesa, buscar el tema que necesito, del cual necesito informarme. Entonces, de esa manera, yo ya puedo trabajar sin ningún problema. Es un libro o un almacenamiento de libros, ¿sí? Es virtual. Y aquí, no sé si la cámara se puede acercar un poquito, ahí está, es un texto en inglés que ha estado leyendo mi hija, eso pertenece a mi hija, y me ha prestado para que tú puedas, ¿qué cosa? Tú puedas observar que este es un ebook, ¿sí? Miss, ¿y estos aparatitos van a reemplazar al libro? Bueno, la experiencia, aquí, mira, todas las funciones que tiene este ebook son bien especiales. Aquí yo puedo regular el tamaño de la letra. Puedo regular la iluminación también del texto, ¿no? Si estoy en un ambiente un poco más oscuro, necesito más y mayor iluminación, puedo yo hacer este cambio de luz. Y puedo ver cantidad a la vez, varios libros, ir de un libro al otro y así, de esa manera. Y la pregunta es, ¿podrá reemplazar esto con el tiempo? Bueno, nada reemplaza al placer de leer un libro en físico. No hay ningún placer comparado a ese, el hecho mismo de la textura del libro, los colores del libro, ¿sí? Hasta el olor de la pasta del libro es esto. Todo eso es muy atrayente para el lector cuando tiene la oportunidad de que tener el libro en físico. Pero también hay una contraparte, ¿verdad? ¿Cuál sería? Si se utiliza mucho este ebook, entonces ya se va a evitar la tala de árboles para poder, ¿qué cosa? Elaborar los libros. Sí, también tiene su parte con la ecología, ¿no? Su parte adecuada con la ecología. Pero hasta aquí es el día de hoy lo que vamos a trabajar en nuestra primera lectura. Entonces, yo apago, mira, ahí está, ya está en Z, está descansando y ahora sí empiezo con mi material. Vamos a nuestro libro, en la página número, hablando del libro, con nuestro texto de plan lector primero de secundaria y vamos a la lectura, ¿sí? El futuro del libro, ese es nuestro tema el día de hoy, esa es nuestro título. Yo lo voy a colocar aquí, el futuro del libro. ¿Qué dice? A ver, Miss, ¿desde cuándo? ¿Cómo es que yo puedo? ¿Cómo voy a saber desde cuándo? A ver, ¿cuál es el libro más antiguo? ¿Cuál es el que se imprimió primero? Acá tenemos, en la página 140, ¿desaparecerá la galaxia de Gutenberg? ¿Y quién es Gutenberg, Miss? Bueno, tú por cultura general ya lo sabes. Vamos a recordar nada más. Gutenberg es un alemán que ¿qué hizo? Inventó, creó, ¿qué? La imprenta. ¿Y la imprenta a qué dio lugar? A qué dio lugar a que el conocimiento llegara ya a todos los ámbitos
en los cuales, del planeta, a los cuales no había llegado nunca antes, ¿verdad? Porque recuerda que los libros o los textos se elaboraban en pergaminos, se elaboraban en otros materiales que no eran, ¿qué cosa? El papel impreso. Y gracias a Gutenberg tenemos nosotros ahora la facilidad de ¿qué? De poder disfrutar de un texto en físico. Veamos. Por más que la internet sea un hipertexto, imagínate que tienes un texto, tú abres una ventana, te deriva a otra y a otra y a otra, que nos ofrece posibilidades de acceso a información que parecen infinitas, rozando la biblioteca de Babel imaginada por Borges, ¿sí? Gran escritor, preferimos el libro impreso. Si de lo que se trata es de levitar en la abstracción poética de Eliot, Vallejo o Rimbaud, enfrentarnos a las contradicciones humanas en los relatos de Kafka, Hesse o Dostoyevsky, o de explorar nuevas ópticas de la realidad con ensayos, ¿sí? De Sontag o Baudrillard, o con cualquier otro texto relacionado a otras disciplinas, sean la historia, la filosofía, la astronomía o las matemáticas, ¿sí? La aparición del libro impreso, ahora sí vamos a lo central, permitió, ¿qué cosa? Si llegó a todas partes del mundo a través de qué, del uso de la imprenta, entonces permitió ¿qué? La masificación del saber y una mayor circulación del conocimiento científico. Recuerda tú que en la Edad Media, ¿sé qué? Se paraliza todo avance, ¿verdad? ¿Sí? La iglesia dice, hasta acá nada más, Dios es el centro de todo y todos los avances científicos se dejan para más adelante, ¿verdad? Entonces, estamos ya aquí en el siglo, a ver, en el siglo XV, ya siglo XV. Y ya está el renacimiento y el hombre está, tiene otra óptica, otra forma de ver la vida. Y aquí ayuda mucho, ¿qué cosa? La masificación del saber y una mayor circulación del conocimiento científico, ¿sí? ¿Qué está cumpliendo? ¿Qué está haciendo la internet o el internet? Está cumpliendo la misma función, ¿sí? Pero en una escala mucho mayor. Si vemos el fenómeno desde una perspectiva económica y tomando en cuenta el cúmulo de información disponible que hay de una sola fuente material. Paradójicamente, mientras más información hay, muchísimo menos se informa la gente en estos tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha implantado el facilismo. Quiere decir que yo veo la primera parte, leo la primera parte y el resto como que ya no le doy mucha importancia en algunos casos, no en todos. Hay personas que, alumnos, alumnas, personas que están investigando siempre y que quieren más y más conocimiento, ¿no? Vivimos, es decir, paradójicamente tenemos un mar de información y 2 centímetros de conocimiento de todo ese mar, ¿verdad? Muy bien. No obstante, el surgimiento del e-book, que tendría que haber desplazado de alguna manera al libro impreso, no ha tenido trascendencia. Asimismo, cuando algún usuario ha bajado un libro de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes o de programas de intercambio de archivo como el Casal, lo primero que ha hecho es extrañar, lo que te decía, las comodidades del tamaño y el empastado que ofrece el libro. La impresión de archivos en hojas bond no basta para superar sus bondades. Es decir, las fotocopias no van a reemplazar un libro, porque es un placer el tener el texto en tus manos, seguir página a página, ¿sí? Y entrar a un mundo maravilloso que es la lectura. Recuerda que te abre a un mundo nuevo, a un mundo maravilloso. Antes de la lectura no eres igual que después de haber leído un texto o, en este caso, un libro. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Vamos a la página número 141. La PC hecha libro. Sony ha lanzado en el año 2006 un producto elaborado con Philips IE Inc., con que si bien sigue esa línea en la cual lo electrónico busca la mayor semejanza posible con la estructura libresca, podría significar que de acá a varios años o décadas, la muerte del libro como en el mercado japonés, se dé la muerte del libro como en el mercado japonés. Este aparatito que yo te mostraba pesa 300 gramos, tiene una capacidad de 10 megabytes, ¿no? Lo que podría abarcar alrededor de 500 libros, lo que yo te decía. Una pantalla ultra fina que en diagonal mide 15 centímetros, este creo que es más pequeño. Y es un tamaño cercano al de un libro de bolsillo, ¿sí? Es muy práctico, lo puedes llevar en tu mochila sin ningún problema. Algunos tienen teclado incluido, conexión USB, salida por auriculares, etcétera. Todo una maravilla este aparatito, ¿sí? Esa pantalla denominada e-paper o papel electrónico nos deja leer libros, periódicos, revistas, etcétera.
permite la lectura en blanco y negro y tiene un costo aproximado de $400. Costaba esto. Más adelante disminuyeron los costos, ¿por qué? Por la ley de la oferta y la demanda. Bien, entonces... Pero alguna vez, Juan Cruz, es director de la editorial Alfaguara, dijo lo siguiente: puedo imaginarme un futuro sin libros de papel, pero no un futuro sin libros, así sean virtuales. Todo hace indicar que en el futuro eso podría suceder en caso no llegue a existir nada más parecido a un libro que una computadora, con todas las ventajas de la invención que la invención de Gutenberg implica. Lo mismo que ha sucedido con la rueda, su material original ya no es igual, pero sigue facilitando el día a día de nuestra civilización, ¿sí? Hábitos de lectura, ahí también aparece en tu página número 141, dice que algunos porcentajes. Es un tema relevante, dice el hábito de la lectura o el hábito lector. Y según la encuesta realizada por la UNI en el año 2003, en la zona urbana de la región Lima y Callao, el 92% de la población no analfabeta mayor de 12 años tiene hábitos de lectura, ¿sí? Aunque el tema más leído sea generalidades. 26,9%, ¿sí? La principal razón para leer es el estudio, el 29,6%. Y así, ¿no? Los medios más leídos, ¿cuáles son? Veamos. Los libros, los periódicos, revistas, internet, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí nosotros estamos con nuestra primera lectura y vamos a colocar algunas ideas principales, ¿sí? Vamos a ver, entonces, ¿qué permitió la aparición del libro impreso? ¿Qué cosa? La masificación del saber. ¿Y qué más? ¿Y una mayor qué? Circulación, porque no se estancó el conocimiento, ¿sí? Recuerda que en la Edad Media se todo el material que se podía preservar estaba en las grandes bibliotecas de qué, de los monasterios, ¿verdad? ¿Qué cosa? La circulación del conocimiento científico. Una mayor circulación, la aparición del libro permitió la masificación del saber y también una mayor circulación de todo el conocimiento científico y el avance de ese tiempo. ¿Qué más tenemos entonces? ¿El internet está cumpliendo o no? Sí, está cumpliendo, sí, está cumpliendo su función también, sí, esas mismas funciones, sí, pero en mayor escala. Llega a muchísima mayor gente, ¿verdad? Cantidad de personas. Muy bien, seguimos entonces. Vamos con el e-book, que la misa había estado, te ha presentado Miss Shirley. Veamos qué pasa con el e-book, ¿sí? También tenemos que debía reemplazar, dijimos, al libro impreso, ¿sí? Pero no ha tenido mayor trascendencia. Uno, ¿por qué? Porque extrañamos de todas maneras al libro en físico. Y también por el costo, ¿no? Porque $400 es un poco, es un monto elevado para la mayoría de nosotros, ¿no? De nuestros alumnos. Entonces, ahí tenemos, vamos a ver, la primera pregunta, ¿sí? A ver, colocamos aquí la primera pregunta. ¿Qué permitió la aparición del libro impreso? ¿Qué permitió la aparición del libro impreso? Ya dijimos en la parte superior, la masificación del saber. Estas preguntas están en tu libro. Las respuestas están aquí. Estamos trabajando tu libro. ¿Qué sucede con el internet en relación al libro? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando con el internet en relación? Permite, ¿qué cosa? Un mayor acceso, eso es importante también, un mayor acceso a la información, ¿sí? Incluso tú puedes encontrarlos en diferentes idiomas, ¿verdad? Sí, tú buscas y vas a encontrar sin ningún problema. Seguimos trabajando. ¿Qué significa masificación del saber? ¿Qué será masificación del saber? Que llega a las masas, mis, exacto. Que se va a ampliar, ¿qué? ¿Hacia dónde llega la cobertura? Vamos a ver, ¿qué significará? Que gracias a esa invención se puede acceder con mayor facilidad, ¿a qué? A la educación. Ahí tenemos a la educación. Seguimos entonces. Vamos a recordar, ¿no? Dijimos nosotros que Gutenberg, gracias a la invención de la imprenta, el primer libro impreso va a ser, ¿qué cosa?
La Biblia. Muy bien, la Biblia justamente ya ha cumplido 550 años de, ¿de qué? ¿De haber sido creada? No, 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 no. De haber sido impreso, el primer ejemplar de la Biblia, ¿sí? ¿Y gracias a quién? ¿Gracias a quién? A Johannes Gutenberg, que creó la imprenta. Johannes Gutenberg crea la imprenta. Muy bien, vamos a seguir entonces ahora aquí con algunos inventos. La imprenta, ya lo dijo Miss, ¿usted quién era? Gutenberg, Miss. Muy bien, entonces vamos a buscar aquí a Gutenberg. Listo, Johannes Gutenberg. Luego tenemos el siguiente invento. Tenemos también aquí la lámpara incandescente. Veamos, veamos. Vamos nosotros a trabajar con nuestro material. Vamos, eso tú lo vas a encontrar en la página número 143, ¿sí? Lámpara incandescente, conocidísimo. ¿Quién? Tomás Alva Edison. ¿Inventor de qué? De la lámpara incandescente. Vamos con la radio, Miss. ¿Quién creó la radio? Veamos. ¿Quién fue? Guillermo Marconi. También tenemos a otro inventor, ¿sí? Seguimos. ¡Ay, el teléfono, Miss! ¿Quién no conoce al inventor del teléfono, Miss? Sí, por si acaso allí no te hallas. A ver. ¿Quién? Alexander Graham Bell. Ahí tenemos. ¿Y la televisión? ¡Ay, mira, un medio que tú utilizas mucho! ¿Sí? ¿Quiénes son? Tenemos a Nipco y Taylor. Ahí está. Se escribe Taylor, ¿verdad? Y la última sería la computadora, Miss. ¿Quiénes? También dos personajes allí. Ahí tenemos Aiken y Suse. Listo. Ya tenemos nuestro material completo y te invito a que sigas observando nuestra pizarra. Muy bien, aquí ya tienes tú nuestra lectura y tú vas a seguir con la siguiente, que es, ¿qué cosa? El futuro de la electrónica, que vas a encontrar en la página número 140. Esto pertenece a textos argumentativos y también vas a desarrollar tu página 142-143. Por ejemplo, te preguntan, ¿qué significa la masificación del saber? Tú ya tienes algunas respuestas aquí. Y también de inferencia, hay algunas preguntas de nivel inferencial. Recuerda tú que ya habíamos trabajado la semana anterior en el curso de razonamiento verbal sobre qué cosa. Sobre los niveles de comprensión, ¿verdad? El nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Entonces aquí hay una pregunta de inferencia. ¿Cuál es el futuro del libro según el texto leído? Recuerda que no está explícito, sino implícito. Entonces, ¿cuál será? Será A, su formato será asimilado por la electrónica, su materia original se conservará. El libro permanecerá tal como existe, el libro desaparecerá en todas sus formas. Tú tienes que marcar la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? También, ¿qué tienes ahí? Tienes tú el porcentaje sobre la encuesta de los más leídos, ¿sí? ¿Cuáles son los más leídos? Ahí tú tienes que completar. Por ejemplo, los más leídos serían en este caso, según el gráfico, serían los periódicos y los menos leídos son internet, los libros en internet, ¿verdad? Muy bien, entonces no te olvides de completar tu página 142 y 143. También te va a ir, ¿qué cosa? Te va a llegar, ¿qué? Una pequeña tareita para que tú solamente puedas marcar la respuesta correcta. Y eso sí, te recomiendo por favor que para tus exámenes semanales tengas que leer el texto completo. ¿Sí? Si bien es cierto, por la premura del tiempo, nosotros no podemos completar todo el texto, pero sí es necesario que tú lo hagas, ¿sí? Porque van a venir detalles muy, muy, muy específicos en tu, es probable que te vengan en tu examen de plan lector en el semanal, ¿sí? Muchísimas gracias por estar ahí, nos estamos viendo la próxima semana, cuídate mucho, un abrazo para ti, chao, chao.